Tenemos en línea al padre Leo Silio, que es párroco, entiendo que de la parroquia San Martín de Porres. Ahora me contará. Hola, padre Nico Yacoy de Necomedios, buen día, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, Nicolás. Un Bien. gusto poder conversar con ustedes. Muy bien, lo mismo digo. Cura Villero, podemos llamarlo así. ¿Qué cosa es eso? Contame. Exactamente. Bueno, yo soy, como dijiste, párroco de la parroquia San Martín de Porres, en la localidad de Moreno Sur, en las Ajá. barriadas de Moreno Sur. Formo parte del equipo de cura de villas y de barrios populares de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires. Bien, bien. Así que has estado involucrado, no sé si en la organización o fuiste o Exactamente, sí, bueno, nosotros, en el digamos, acto misa de ayer. exactamente. Bueno, los curas que nos agrupamos dentro de este mismo estilo de ser curas, que son los curas villeros y barrios populares, somos sacerdotes que estamos en barriadas, ¿no? En lugares muy humildes, en barrios muy vulnerables, y donde tenemos una consigna de trabajo, ¿no? Que es el club, que es el colegio, que es la capilla, y desde ahí poder acompañar la vida y la necesidad de la gente de nuestros barrios, ¿no? Bien. También, digamos, ayer la misa que se convocó justamente una misa, porque bueno, porque durante la última campaña política, la última campaña, hemos descubierto, hemos escuchado, hemos visto muchos agravios, muchos insultos al Papa Francisco, ¿no? Y esos insultos no son solamente hacia este líder espiritual, este jefe de Estado, sino que atenta también contra todo el laburo que nosotros hacemos en nuestros barrios, ¿no? La justicia social, el acompañamiento de las personas con adicciones a través de los hogares de Cristo. Bueno, y tanta presencia que, bueno, que uno a través, junto con el Estado, con gente de buena voluntad, podemos acompañar una realidad y una necesidad que atraviesa toda nuestra sociedad, ¿no? Estamos en un país con casi un 50% de pobreza, ¿no? Ahora, entonces Entonces, fue para hacer un poco una composición de este lugar o de causas, fue una contestación a estos que consideran agravios contra el Papa, vertidos puntualmente por quién y cuándo. mira, nosotros, la misa fue en apoyo al Papa Francisco Ajá. y reivindicar su mensaje, que es un mensaje de fraternidad y un mensaje de justicia social. Sí, no sé si ustedes llegaron a tener el comunicado en sus manos. Sí. El comunicado luego de la misa, una vez finalizada la misa, porque nosotros como católicos seguimos a Francisco y también tratamos de vivir lo que él nos enseña, que no es algo nuevo. Es lo No. que enseña la doctrina social de la Iglesia y lo que enseña el Evangelio hace más de 2000 años, ¿no? El Papa tiene la obligación, el deber de actualizar eso a las realidades que nos toca vivir Sí. en este mundo actual, en este año concreto. Luego de la misa nosotros hemos expresado una declaración, ¿sí? Donde repudiamos, ¿no? Algunos dichos del candidato de Libertad Avanza, como por ejemplo que la justicia social es una mierda, que por ejemplo que el Papa es el representante del maligno en la tierra, ¿no? Sí. Bueno, agravios que ya exceden, digamos, una crítica, ¿no? Porque yo puedo criticar, puedo decir, me gusta, no me gusta lo que dice, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, sí, por supuesto, estamos en un país democrático, estamos en un país donde podemos dialogar, pero nunca desde el insulto, nunca desde... Sí, no lo sé, yo no comparto lo de insultar, pero ahí tenemos un problema. Y vos me podrás decir, por supuesto, eso está mal, es una mala palabra y además es un pecado, y yo lo concedería. Pero no sé si el tema es el tono, el problema sería un delito, por ejemplo. Pero después la democracia implica que a veces se vaya un poquito de mambo la conversación. Pues si no podemos caer como en una censura, ¿no? Sí, a ver, pero también lo que nosotros repudiar algo que no estamos de acuerdo también es Tenés democracia, todo el derecho del mundo, ¿no? sí, absolutamente, Entonces, absolutamente. Por eso te preguntaba cuándo fueron vertidos, porque hay una cosa que a mí me hace un poquito de ruido, que es, digamos, el kairós, que es el momento en el que ustedes están respondiendo a algo, que fue hasta de alguna manera desdicho por el propio Javier Milei. Entonces, eso me pareció como hasta antojadizo. Entonces, por eso te preguntaba, puntualmente están contestando una cosa que fue dicha cuándo. bueno, ahí en la declaración nosotros nos remitimos a tweets del 2017, del Bueno, 2018, del claro. 2019.
Lo que pasa La que... corrección fraterna no implica que esto tiene que ser en el momento, digamos, porque No si no la dejas necesariamente de porque... pasar y ya. No, no necesariamente porque digamos, el nivel de agravio fue creciendo. Como vos muy bien decís, vivimos en un país democrático. Nosotros no vamos a salir a decir cada vez que alguien dice algo en contra del Papa, ¿no? No, está Obviamente. claro, está claro. Pero cuando ese nivel de agresión va subiendo de tono y cada vez se hace más fuerte, cada vez Sí. se hace más imperativo, y bueno, obliga a que también nosotros digamos algo frente a eso. Entonces, obviamente que al principio uno lo puede tomar como una crítica, lo puede tomar, bueno, pero a medida que eso va creciendo, y sobre todo cuando después esos insultos no solo atenta al Papa, sino también atenta contra el trabajo y sobre todo a los más pobres, a los más humildes, nosotros como curas debemos ser voz también de esas personas humildes, pobres, vulnerables, y que muchas veces, gracias a un comedor, gracias a un centro de recuperación de la iglesia, pueden recuperar su vida. Ahí es interesante, porque ser vos, bueno, puede serlo. Yo preferiría que cada cual hable por sí mismo, ¿no? Siendo católico, tomá con respeto lo que digo porque soy Sí, un sí, sí. católico practicante. O sea que, Sí, sí. pero hay cosas que me preocupan un montón, y esta es una. Yo prefiero a los pobres hablando por ellos, ¿sí? Por ellos mismos, no a otros hablando en su lugar. Porque si uno ve incluso el mapa de los resultados electorales, tal vez muchos pobres votaron a Milei, y entonces ya no estarían ustedes hablando por esos pobres, sino hablándoles a esos pobres para que cambien el voto. Y ahí se desdibujó todo. Mezclamos misa con campaña electoral, y no sé si me gusta. No, a ver, sería bueno que entonces que estas entrevistas se las hagan a la gente de los barrios y no a los Sí, que acompañamos los barrios, ¿no? pero también, Entonces, sí, hacemos. porque para poder ser voz tenemos que reivindicarlos, tenemos que hacerlos visibles, Sí. tenemos que mostrarlos. Ah, Y muchas olvídate, veces sí. los medios de comunicación y demás no los muestran. Entonces, a veces los que tenemos una tarea, tenemos un lugar como un cura en un barrio, como un dirigente, como un merendero, como una organización social, bueno, justamente esos Pero ahí me estás espacios tirando, intermedios. claro, ahí me estás tirando un poquito la responsabilidad a mí. Yo te diría, bueno, puesto que la cosa es así, vos tendrías la responsabilidad de traducir esa voz. Con honestidad, no diciendo lo que vos pensás que para ese pobre es bueno, sino lo que ese pobre piensa para sí. Y igual la declaración fue firmada por 75 Sí, sacerdotes de todo el país, sí, ¿no? sí. O sea, no es solamente la voz de uno, de un grupito de 10, sino que la declaración fue firmada por 75 sacerdotes de todo el país, Sí. de todo el ¿Qué, arco de la qué, qué te, iglesia, qué te ¿no? pasa con esto de mezclar o de que notemos? De alguna manera, esta mezcolanza entre la política y la religión. Y que nos Mira, es una preocupe, digo, ¿qué lectura haces tuya, ante no mi es una preocupación? lectura No, por mía, eso, por ¿no? eso. Oh, absolutamente, No. pero ¿qué haces ante mi preocupación por eso, como católico? No, a ver, es una lectura personal. Nosotros intentamos dos cosas con la misa. Primero, reivindicar el mensaje de Francisco, porque esos insultos lo han desvirtuado el mensaje de Francisco, tildándolo de comunista, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, reivindicar el mensaje de Francisco. Sí. Segundo, reivindicar el trabajo, ¿sí?, que se hace en los barrios más vulnerables, ¿sí?, como por ejemplo las villas, reivindicar el trabajo que se viene haciendo la iglesia, las organizaciones sociales, el Estado, pero eso es parte de la doctrina social de la iglesia. Cuando hablamos del principio de subsidiariedad en la doctrina social de la iglesia, estamos hablando de eso, ¿no? Sí, la doctrina social de la Iglesia en algún punto es una conversación sobre ciertos temas, y uno podría agarrarse de una parte o de la otra, ¿no? No, el mensaje es uno, digamos, no, no es que no. El mensaje No, del pero Evangelio de vos, la Iglesia no es ambiguo, sí, pero digamos, no me ¿no? estás diciendo el Evangelio, me estás diciendo la doctrina social de la Iglesia, que no Y es es el Evangelio. el mensaje. Y Es tuve una hambre, me diste de deducción. comer, No, no, es estuve una de. hambriento, No, es estuve una. desnudo y me vestiste, No, es una digamos, ese deducción que Evangelio. se hace de los mensajes del Evangelio aplicados al contexto social. Pero Exactamente, no es porque lo mismo, porque si no predicás que yo crea la doctrina social igual que en el Evangelio. Y es una derivación, no, no, ni siquiera se me exige el mismo nivel de adhesión a y una mira, cosa que a la otra. Si mezclamos bueno, me todo. parece que estamos en un tema teológico. Y El sí, depósito de claro. la fe son tres: el magisterio, la Sí. tradición, ¿sí?, y el evangelio, ¿no? O sea, el magisterio para nosotros, los católicos, el magisterio, digamos, es justamente, también es parte del depósito de nuestra fe y también es la enseñanza que nosotros tenemos que predicar, ¿sí? O sea,
ahí ya nos vamos a otro tema, un No, tema pero más está bueno, teológico, no, pero digamos, ¿no? está bueno para Digamos, saber qué cosas porque, estoy digamos, obligado a creer y cuáles son ciertas lo que materiales dice de alguna de. Francisco en Fratelli Tutti, bueno, yo Tal también cual. debo como acompañarlo y respetarlo porque forma parte del magisterio y de la enseñanza de la iglesia. Y vos sabés muy bien que el Papa es infalible frente a eso. Entonces, No, es infalible solo cuando habla en determinadas circunstancias. No, bueno, y el magisterio. sí, no, pero la doctrina social no es infalible. Y Ese mirá, es el punto. No, 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 no. No. La me parece que no. infalibilidad no está en toda la doctrina social, pues si no, me mandás todo a un estatuto donde debe ser creído como dogma. No es dogma la doctrina social de la Iglesia. A ver, Rerum Novarum, Fratelli Tutti, digamos, todos esos son encíclicas sociales. ¿Cómo que no? Sí, son encíclicas Y son sociales, magisterio. pero no son dogma. Pero es magisterio, ¿cómo que Es no? El magisterio, dogma pero no es es dogma. otra cosa, el dogma. Bueno, por eso, pero la única cosa que yo estoy obligado a creer sin posibilidad alguna de disidencia es los pocos dogmas que tiene la Iglesia Católica. No, no, el depósito de la fe son tres. Bueno. Digamos, es la tradición oral, que es lo que nos lleva al Evangelio, lo que nos lleva a la misa, es el magisterio, digamos, ¿sí? ¿Cómo que Entonces no? ahora la UCA me está Estamos. enseñando mal esa parte. Escucha, Yo claro, creo que sí, existe. o la Bueno, por interpretaste eso, mal. pero ese está. Discúlpame, pero debo corregirlo porque No, no es no, lo correcto, digamos, está ¿no? bien. No, yo insisto en que no, en que es materia opinable. Pero fuera de eso, me quedo con lo que marcabas, porque sí me parece interesante. Vos ahí ves honestamente, de alguna manera desacreditado tu trabajo, ¿no? Cuando decís, bueno, dichos como los de Milei, de alguna manera agravian a Francisco, pero también nuestro trabajo. ¿Qué te pasa con eso? Ser rueda de auxilio de un auto que no anda. Está muy bien que seas la rueda de auxilio, pero el auto no parece andar hace muchísimos años en la Argentina. A ver, que el voto de Milei haya sido un voto bronca, que hay muchas cosas que todavía hay que seguir, digamos, trabajando, que hay que seguir transitando, que hay que seguir, digamos, profundizándola, que hay una política que todavía hay lugares que todavía no llegó, que hay acciones concretas, digamos, que de economía, en materia de economía, en materia, eso estamos totalmente de acuerdo y nadie está defendiendo lo indefendible, digamos, hay cosas que son muy concretas, ¿no? Y que es real, tenemos un país con el 50% de pobreza, Pues si de no eso no hay parece ninguna está, duda. parece estar bárbaro. Cuando uno ve quiénes estuvieron, Milei que se defienda solo, es su problema. Cuando uno ve quiénes estuvieron ayer desde la política, al fin y al cabo uno piensa, bueno, termina ahí surgiendo un mensaje donde están los políticos que rompen el país. Y ustedes trabajando denodadamente para ayudar en la medida que puedan, que es poco, confrontado con el conjunto de necesidades de todos los argentinos, y termina Mira, siendo no una sé qué relación viste hasta vos, pero hubo funcional. gente de todo el arco político, hubo Sí, gente de Juntos por el estoy Cambio, hubo poniendo a gente del todos los Frente Todo. políticos en eso, ¿eh? Sí, Ahí sí. no, o sea, no hubo una cuestión partidaria puntualmente, digamos, sino hubo gente de todo el arco político, y es más, como viste, estaba en el entremedio de la gente, no había ningún protocolo que si uno tenía que estar adelante, el que quería venir, Claro. venía. Digamos, la misa, vos sabés muy bien, si sos católico, la misa es abierta, digamos, ¿no? Viene Sí. quien sea, digamos, ¿no? Sí. Entonces, había gente de todo el arco. Después, el que quiere venir, venía, el que quería no venir, no venía, ¿no? Pero Está la bien. invitación era a todos. No considero que seamos rueda de auxilio, considero Okay. de que hay una realidad y que esa realidad, como cristiano, como cristianos comprometidos, como cristianos comprometidos con nuestra fe, con el Evangelio, debemos acompañar y dar respuesta a esa realidad, ¿sí? Y esa realidad es la que nos tiene que interpelar, ¿sí? Okay. Si viene una mamá con su hijo que está destruido por la droga, y si el Estado no está, vos como iglesia tenés que abrazar y dar una respuesta también a eso. Para eso Perfecto. surgieron los hogares de Cristo, para eso surgieron tantas cuestiones que, bueno, fuimos abrazando desde la necesidad concreta de las personas de nuestros barrios, ¿no? Okay. Desde lo político me hace mucho ruido otra cosa que dijiste por lo menos dos veces en esta charla, que es lo de el voto a Milei como un voto bronca. ¿Qué es eso de catar el voto y de además en algún punto subestimarlo como para llamarlo bronca? ¿Es un voto entonces qué? No, no pensado, es un voto que va a ser cambiado ahora. ¿Qué estás queriendo decir con No, eso? yo no sé qué va a hacer la gente. Yo lo que, digamos, si lo va a cambiar o no lo va a cambiar, digamos, sí, me parece que votar una fuerza contraria, sea mi, llámese Milei, llámese el partido que sea, Ajá. una fuerza contraria a la que haya gobernado durante los últimos 10 años,
claramente porque no está, la gente no está conforme con esa realidad, ¿no? Y está buscando un cambio, está buscando otra cosa, y por eso lo Pero vota, eso no es lo ¿no? mismo que la bronca, porque si no estamos en un lugar donde la iglesia predica amor y si la bronca es cambiar, el amor es quedarse donde estamos, tengo que votar al oficialismo siempre. No necesariamente, yo creo que me parece que la gente lo que vota es un cambio frente a las realidades que, digamos, le toca vivir. Si la realidad es la pobreza, no llegar a fin de mes, no llegar a esto, y en los últimos 10 años hubo dos, digamos, dos gobiernos concretos que no me ayudaron a salir de eso, bueno, voy a buscar un tercero, ¿sí? Ahora, si lo hace por convicción, si lo hace porque las propuestas son atractivas, si lo hace, bueno, esa es una tarea tuya como periodista de salir a buscar eso, Sí, digamos, sin ¿no? duda. Hablando de... Investigar eso. Sí. Yo te digo, del circulito pequeño que uno dice, bueno, yo voto este porque, bueno, porque por ahí me va mejor que el otro, ¿sí? Y Sí. bueno, eso es lo que uno escucha. Después, un coso más amplio, me parece que ahí ya le toca a los medios de comunicación o a quien le toque o a las agencias o lo que sea, Sí, está a perfecto. buscar Yo eso, ¿no? quería un poquito remarcar esa cosa de subestimación que va en el voto bronca, cuando en realidad por ahí está mejor sumergirse en ver qué es lo que está auténticamente pasando y qué lo motivó, ¿no? Pero hablando de roles y te libero, que te tenías que hacer. Pero hablando de roles, y yo te diría además de posibilidades, vos estás mucho más cerca que yo de ciertos políticos para hablar con ellos. ¿Qué haces o hacen para decirle a ellos, a quienes de alguna manera apoyás, che, hace un montón de años que no mejora la cosa? ¿Qué está pasando? Digo, ¿qué hacen para eso? Porque también es importante. Y pero nosotros ahí lo que hacemos, a ver, ahí me estás obligando a meterme en política, yo no tengo que ir a decirle al La de político ayer lo que fue... tiene que hacer. Ay, ¿cómo que Yo lo que no? le digo, a ver, lo que nosotros, digamos, primero que no me suelo reunir Ahí con le dijeron, políticos, de digamos, alguna ¿no? manera le dijeron a Milei lo que tiene que hacer, No, o lo que tiene que decir. necesariamente, no, lee bien el documento. Digamos, el Cuando documento lo estás que diciendo esto que aspira, dijiste tan mal, le el estás diciendo documento lo a que lo tiene que que hacer. aspira. El documento a lo que aspira es, te vuelvo a repetir, a reivindicar el laburo que se viene haciendo. Y decimos, mire, este camino es un camino que está ayudando, que está acompañando a mucha gente en nuestros barrios, ¿sí? Que son muchos, que no son, no es el conurbano, le vuelvo a repetir, son Está 71 sacerdotes de clarísimo. todo el país, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, este es el laburo por donde nosotros vamos caminando y donde podemos acompañar y vemos que la gente puede descubrir, puede redignificarse, puede acompañar un montón de cosas. Este es el camino. Si nosotros queremos volar de un plumazo todo esto, bueno, evidentemente vamos a tener un problema porque toda esta gente, ¿qué va a hacer? O sea, esa es la lectura del documento. Claro. Nosotros lo que hacemos es no marcar un programa político, sino marcar un programa de laburo que es lo que nosotros ya estamos haciendo en nuestros barrios, ¿sí? Ahora, si el político, quien sea, se suma, lo ve, lo mira, bueno, lo tiene que mirar desde ese lugar. ¿Sí? Porque, digamos, como decimos muchas veces, nosotros no somos creadores de programa, simplemente lo que intentamos es escuchar lo que pasa en nuestras parroquias, que no es lo que pasa en una parroquia del centro o de capital o en las grandes ciudades, ¿no? Yo no sé dónde vivís vos, digo, pero si uno se adentra en un barrio y vive en un barrio, te das cuenta que las necesidades son otras, que las búsquedas son otras, ¿sí? O sea, la gente cuando te viene, te viene a pedir porque tiene hambre, porque tiene hijos y no tiene que comer, bueno, vos como iglesia también tenés que acompañar Es eso. Y terrible eso lo que está, también es es, eso terrible lo que también, pasa y yo no eso puedo también es creer que a evangelio, 40 ¿no? años de democracia eso esté sucediendo en la Argentina. Ese es el Totalmente. punto, ese es el punto. Es terrible, tenemos que deplorar que eso suceda. Ayudarlo, sí, por supuesto, pero para salir de ahí, para siempre, no podemos seguir embarrados en acercarles eternamente la frazada y la lata de atún, porque no los estamos sacando de ahí. Ese es un poco mi punto y la pregunta era, bueno, ¿qué hacen ustedes con los políticos, con los que tienen contactos y mayor cercanía, porque eso se nota, Leo, para que vean esto y se dejen de someter a la gente a la pobreza por lo que hacen o por lo que no pueden, no quieren, no los dejan hacer? Te voy a repetir, nosotros lo que hacemos es laburar con la gente, estar con la gente y que los políticos lo que ven es el laburo, ¿sí? Nosotros, vos me querés llevar la charla para un lugar político, yo te digo, nosotros no hacemos política, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es laburar con la gente en nuestros barrios. Digamos, en los barrios el ambiente es muy triste, es muy Eso es desolador. seguro. Entonces,
si darle de comer a un pobre que te viene a pedir, que hace 3 días que no come, ¿eso es política o eso es hacer partidarismo? Me parece que es una bajeza eso, ¿no? Porque No. es no poder mirar un poquito más allá de nuestro ombligo. Lo Y que muchas veces vivimos, y muchos cristianos viven en un no. egoísmo en eso, porque es mirar solamente mi realidad. Entonces, Lo tenemos que es que meternos. Jesús, partidismo, ¿a dónde fue? Fue a las Leo, periferias. lo que es partidismo es no ser igualmente de valiente que está haciendo conmigo, con los responsables de todo esto. ¿Se entiende? Y no te voy a dejar pasar la chicana de te quiero llevar a la política, porque en la política están. Están por la cercanía, están por el momento que eligen para hacerlo. No soy un tonto. Mira, es tu percepción, Bueno, digamos, está ¿no? bien, pero Es tu mirada y te la déjame que te respeto la como diga, tu porque si mirada, no, digamos. me estás Es tu mirada, gastando es tu y no te lo mirada. puedo Yo permitir. te estoy Ok. diciendo que no. Es tu mirada, no es chicana, es que podamos conversar. Esa es tu mirada, yo te digo, para mí estás Por eso, equivocado. y permitime Pero decirme por ahí que para mí estás equivocado vos, incluso legitimando personajes, ideas, líneas políticas que al fin y al cabo terminaron arrojando a los pobres a la pobreza y no sacándolos de ahí. Ese es mi nosotros como punto. iglesia debemos estar Yo, ahí. No pero es, por no supuesto, pero tienen que tenemos que estar ahí. sacarlos, porque si no. Entonces, lo que hizo la Madre Teresa también fue una chicana, lo que hizo San Francisco No, de Asís ciertamente también. no, Y ciertamente sí, no, porque hicieron ciertamente exactamente lo no. mismo, digamos. ¿Tuvieron? Entonces, todos los que trabajaron con los pobres hicieron política, entonces, por lo tanto, se han No. comprometido y han legitimado la pobreza. ¿Y me estás diciendo Todos eso? los que trabajaron cercanos a los que hacen pobre a los pobres hicieron Y política. Y ese es mi punto. Yo no estoy en la contra de Madre que vos Teresa hagas tu fue trabajo de campo. Premio Nobel de la Paz y Yo, estuvo con sí. los grandes poderosos, estuvo en la Asamblea de la ONU, estuvo frente a los Sí. más poderosos del mundo. Criticando, no chupando las medias. Y Ese nosotros es el criticamos punto. No, solamente. ese es el punto. No, Lee vos elegís, pero elegís a quién. todos Eligen los a quién, documentos. ese es un poco el punto. Pero bueno, nada, quedó claro la postura. Si los que sacan conclusiones son la audiencia, no nosotros, que si no vamos a quedar así, acá embarrados de un lado y del otro, de la no sé si de grieta o qué cosa es, y no interesa. Así que, Leo, te agradezco muchísimo por la charla. Muy bien, muchísimas gracias, una bendición para todos, ¿sí? Dale, abrazo grande, muchas Hasta gracias por luego. eso. Es el padre Leo Silio, que es párroco de la parroquia San Martín de Porres.